Para ti hay historias para los dos esperando. No lo dejes para después. Ven conmigo a pasarla bien. Solo di que te quiero igual que a mí. Y
es por eso que vives en mi corazón. Como un gran tesoro, ahí te llevo yo. Juntos estaremos, nos pertenecemos para siempre. Y a soñar contigo, juntos estaremos, nos pertenecemos para siempre. Solo quiero soñar contigo, así. Dime cuál es la fórmula para ponerte feliz y fácilmente hacerte sonreír para mí. Y hablemos de un cariño especial, hablemos de infinita amistad y llevarte conmigo en la inmensidad y tal vez más allá. Y ahora me acuerdo de aquel día en que te conocí y la suerte me brilló. Qué suertudo soy. Y si sucediera que te fueras lejos de mí, yo te buscaría hasta tenerte otra vez aquí. Juntos estaremos, nos pertenecemos para siempre. Solo quiero soñar contigo, juntos estaremos, nos pertenecemos para siempre. Solo déjame soñar contigo. Beautiful to be out. It's going down, down. From the top of the pool, I watch you go down.
melocotón, melocotón, melocotón. Melocotón, melocotón, manzana. Melocotón, 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 manzana, pera. Melocotón, 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 manzana, pera, piña. Melocotón, 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 manzana, pera, piña, plátano. Suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento.
cachorros. Las nubes.
Necesito ayuda, Ryder. Estoy en una caverna espeluznante. ¿Quién murió? Estaba en el acantilado intentando fotografiar a un alcatraz y caí en una bolita pirata. Sí, y estoy casi totalmente, indudablemente, completamente seguro de que tal vez, quizás, podría ser el cuartel del misterioso Capitán Barba Negra. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, incluso ciertamente. Allá vamos. No hay trabajo difícil para un Paw Patrol. ¡Vamos en camino! ¡Cachorros, llamada de alerta! Cachorros. El capitán Turbo tomaba fotos de un alcatraz de patas azules cuando cayó a una cueva oculta. ¿Una cueva oculta? Sí, y está llena de cosas de piratas. Podrían haber pertenecido al capitán Barba Negra. ¿Barba Negra? ¿El pirata más misterioso de Bahía Aventura? ¡Exacto! Según la leyenda, nadie sabe qué aspecto tenía ni qué sucedió con su tesoro. ¡Oh! ¡Elígeme! ¡Elígeme! Para esta búsqueda, necesito a... Necesito que vayas a la cueva con tu remolque para sacar al Capitán Turbo. ¡Chase se hará cargo! ¡También! ¡Bravo! ¡Uy! Necesito tu pala en caso de que tengamos que excavar. ¡Bravo! ¡A toda velocidad! Los demás cachorros sigan alerta. Podríamos necesitarlos. ¡Muy bien! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! Capitán Turbo, ¿está bien? ¡Hola, Ryder! ¡Estoy muy bien! ¡Chase, el remolque! ¡Descuide, Capitán! ¡Lo sacaremos de inmediato! ¡Estoy listo! ¡Puedes bajarme, Chase! ¡Gracias, Capitán! ¡Qué gusto me da verte, Ryder! ¡Mira lo que encontré! ¡Genial! ¡Un catalejo pirata! Pero, si esta de verdad era la guarida del Capitán Barba Negra, ¿cómo metió todo esto aquí dentro? Buena pregunta. Tiene que haber otra salida más fácil. ¿Como un túnel o algo así? Chase y Robin, los necesitamos acá abajo. ¿Pirata de verdad? ¡Pruébatelo! ¡Ah! ¡Por mi pata de palo! Creo que huelo algo. ¡Ajá! Huelo el océano. Debe ser la salida hacia la playa. ¡Pero no podemos pasar! ¡Está bloqueada! ¡Rabu, ya sabes qué hacer! ¡A un lado, marineros de agua dulce! ¡Ahora solo tenemos que mover esa roca gigante! ¡Escucho olas! Le pediré a Zuma que nos diga cómo se ve del otro lado. Zuma, necesito que vengas a... ¡A la costa del norte! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Sabía que te llamarías! ¡Ya estoy aquí, Ryder! ¡Van a salir hacia la arena! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos a la playa! Estaba enterrada en el túnel. Parece que es un viejo mapa. ¿El mapa de un tesoro pirata? Tal vez, pero falta una parte. No tiene una X que marque dónde está enterrado el tesoro. Parece ser un misterio.
Necesito ayuda de todos para poder descifrarlo. ¡Un tesoro pirata! Esta podría ser la mayor aventura de todas. Sky, Rocky, Marshall, vengan a la playa bajo el acantilado. ¡Guau! ¡Nunca había visto un verdadero mapa pirata! Bueno, no sabremos si es real hasta encontrar el tesoro. Y no lo encontraremos si no tenemos el resto del mapa. ¿Qué pasó con el resto, Ryder? El capitán Barba Negra escondió dos partes más. Escucha. La pieza que os guiará al tesoro se oculta en el pico del Gran Loro. ¿Gran Loro? ¿En Bahía Aventura? Oigan, las rocas que hay bajo la montaña de Jake se parecen a un loro. ¡Sí! ¡Vamos a ver! A ellos siempre les toca la mejor parte. Tres piezas, ¿recuerdan? Y tiene otra pista. Desde la roca del loro, mirad hacia adelante. La siguiente pista está dentro de un árbol gigante. Si resolvemos esta pista, ¡encontraremos el tesoro! ¡Pero hay muchos árboles en Bahía Aventura! Los árboles más grandes están en el bosque de Burrito. ¡Bien pensado, Chase! ¡Entonces vamos todos! ¡A buscar ese tesoro! ¡Hey! ¡Espérenme! Ya tenemos todo el mapa. ¿Y saben qué más hay aquí? ¡La X! ¡Ahí está el tesoro! ¡Woohoo! Es decir... ¡busquemos el tesoro del pirata! Primero debo leer la pista. 20 pasos habréis de andar hacia donde el sol encuentra el mar. ¿Qué significa eso? Bueno, el sol se pone hacia allá sobre el mar. Así que son 20 pasos en esa dirección. ¡Y lo encontraremos! ¡Allá voy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay algo por allá, pero no logro verlo bien con tanta niebla. ¿Ustedes creen que sea el viejo barco del misterioso pirata? ¡Bien, amigos! ¡Veamos qué hay en el barco! ¡Sí! Capitán Turbo, ¿puede darme una mano? ¡Por supuesto, Ryder! ¡Vamos! ¡No puedo esperar! ¡Yo tampoco! ¿Qué creen que hay en ese cofre? Capitán. Gracias a ti por sacarme de esa cueva. Cuando nos necesite, solo huye. O... por ayuda. ¡Ábrelo, Ryder! ¡Ábrelo! ¡Sí, veamos lo que tiene! Lo siento, está cerrado. Yo lo abriré. Papel contiene una orden importante del cachorro pirata. Aquel que encuentre este cofre, obedezca con premura y regrese el tesoro a la buena gente de Bahía Aventura. Como tú, son muy buenos. Todos son buenos cachorros piratas.
¡Bien! Somos muchos y no se escucha nada más fuerte. ¿Cómo están? ¡Bien! El día de hoy estamos muy felices de estar en esta fiesta, pero niños, ¿ustedes saben quién está cumpliendo años el día de hoy? ¡Fuerte! ¿Cómo se llama? Una vuelta le hicimos, vuelta, vuelta, otra. Eso, listo. Dime bien, fuerte, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Tres añitos? Oye, campeón, ¿y estás contento? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho, ¿verdad? ¿Qué te parece para que te pongas más contento? Todos los invitados te dan una fuerte porra a la cuenta de tres, ¿te parece? Sí, que se escuche bien fuerte. Dice, una, dos, tres, ¡al amigo! ¡Mauricio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Oye, Mauricio, con todo eso estás buscando el tesoro pirata, a mí ya me dio un poco de hambre. ¿Sabes? Se me antoja algo rico, delicioso, que tenga mucho pan y que tenga betún. ¿Tú sabes qué es? ¡Pastel! ¿El pastel? ¿Quién va a querer pastel? ¡Yo! ¡Fuerte! ¿Quién va a querer pastel? ¡Yo! Vamos a pedir a los chicos del salón si les pueden pasar el pastel de este lado, son caramales. Muchas gracias. Pero Mauricio, aquí al frente no vas a estar solo. Van a pasar unas personitas muy especiales en tu vida. La primera de ellas es la que te dio la vida. Te quiere mucho y siempre va a ser tu mejor amiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a su mami. Y que escuche más fuerte el aplauso para la mami. ¡Bravo! Esa personita se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. ¿Es en serio? Después regresa a casa y le hace desayuno a toda su bonita familia y después se va a trabajar para que nunca les falte nada. Vamos a darle un fuerte aplauso a su mami. Aquí al frente también falta el cómplice de todas las travesuras. Esa persona que rompe los platos y le echa la culpa al campeón. Él, pero siempre, siempre se presta en sus juguetes y nunca ha conocido la palabra pelear. Vamos a dar un fuerte aplauso a su hermano. Vente, campeones. Tenemos a los consentidores del hogar, esas personitas que cada domingo le regalan 500 pesos a Mauricio. Es en serio, bueno, hoy por ser su cumpleaños le van a dar 1500. Y cuando él hace una travesura le dice a mami y a papi, no lo regañes, él está chiquito. Vamos a darle un buen aplauso a sus abuelitos. Olvidado, abuelitos, listo. Ya estamos todos, ¿verdad? Y ahora sí, niñas, señoras, bien fuerte. ¿Quién va a querer premios? ¡Fuerte! ¿Quién va a querer premios? Vamos a cantarle las mañanitas a este campeón a la cuenta de tres, ¿ok? ¿Están listos? Y dice, una, dos, tres. Más fuerte.
tus ojos y vas a pedir tres deseos, ¿ok? Lo que tú más quieras puede ser un viaje a Disney, o llevarte a Marshall a tu casa, o ¿qué te parece unos 10 hermanitos más? Lo que tú más quieras, lo más importante es que tengas mucha salud y que esta bonita familia siempre esté unida. ¿Estás listo, Mauricio? ¿Le quieres soplar? Fuerte a la cuenta de tres. Y dice, una, dos, tres, ¡bravo! Y ahora sí, Mauricio, dinos a qué sabe tu pastel, una rica y deliciosa mordida, mordida. ¡Eso! Y así nos unimos todos para una foto de juego, todos mirando el pie. ¡Todo contento enfrente! ¡Mami! Una más, juntamos todos, chicos. ¡Patricio! ¡Y listo! Y ahora sí vamos a despedir a esta bonita familia con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¿Quién va a pegar a la piñata? ¿Quién va a querer pastel? Entonces, a la cuenta de tres tenemos que estar aquí arriba todos, ¿ok? Y dice, una, dos, tres. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los perros? ¡Todos arriba! Arriba del escenario, rápido, 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 rápido. Chicos, nos preparamos y tenemos que gritar felicidades. Y dice, una, dos, tres. Otra vez, una, dos, tres. Manos en las orejas y le sacamos la lengua a la cámara. Ahora ponemos las manos en frente y nos damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! Todos salieron muy bonitos en las fotos. Pero ¿quiénes son más inteligentes, niños o niñas? ¿Y quiénes bailan mejor, los niños o las niñas? Vamos a demostrárselo a sus papis, pero bailando al ritmo de la música, ¿ok? Y tenemos que estar todos brincando. Brincando. Arriba, 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 arriba. Papi tiene que estar aplaudiendo fuerte, ¿ok? Todos brincando, atención. Taza, mano en la cintura. Una tetera. Una cuchara. Manos arriba. Un cucharón. Hacia abajo. Un plato plano. Un cuchillito. Un tenedor. A los lados. Un salero. Azucarero. Una batidora. Y una de acceso. Y brincando. Taza. Una tetera. Y los papis en las mesas tienen que estar aplaudiendo, si no los pasamos aquí al frente, ¿ok? ¿Todos aplaudiendo? ¡A los lados! ¡Salero! ¡Y brincando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y quién va a querer premio? ¡Fuerte! ¿Quién va a querer premio? Y atención otra vez, la taza, la tetera, la cuchara arriba, el cucharón, hacia abajo, plato plano, el cuchillito, el tenedor, a los lados, el salero, azucarero, la batidora, la express, y brincando, suena así, así, brincando, arriba, así, 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 otra vez, una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato, un plato, un plato, un plato, un cuchillito, y un tenedor, a los lados, salero, azucarero, la batidora, y una taza,
vuelta. Que lo baile, que lo vuelta, 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 vuelta. Que baile, que lo baile. Al otro lado, vuelta. Van a ser afonando, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo. Vamos con las manos arriba, nos movemos. A un lado, que baile. Arriba y abajo, arriba, abajo. Con el gato de la vez. Y atención a lo que viene, ¿ok? Dice, uno más tres, uno más tres. La otra mano en la nariz del compañero de lado. Que lo vuelta, 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 vuelta. Que lo baile, que lo baile. Al otro lado, vuelta, 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 vuelta. La mano se va poniendo, donde vaya no diciendo, donde vaya librando, todo picando. Arriba, 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 arriba. Baila todo el mundo, el perro de Facundo, el gato de la. Pongamos atención a lo que sigue, ¿ok? El más difícil. Rodilla arriba, ponemos el codo y el que se caiga pierde, ¿ok? ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Rápido, rápido, rápido, vuelta! ¡Al otro lado! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Y a los lados! ¿Niños o niñas? ¡Niños! ¡Fuerte, niños o niñas! ¡Niños! Van a los niños que lleguen primero a su lugar, ¿ok? Y dice una, dos, tres. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Porque, ¿quiénes son más veloces? ¿Niños o niñas? ¡Fuerte, niños o niñas! Voy a pedir tres objetos, ¿ok? Y niño o niña que me lo traiga primero aquí al frente va a ser el ganador. Pero no va a ser tan sencillo. Van a traer un objeto y van a tener que adivinar una pista musical que va a poner el DJ para poderse llevar un premio y un punto para su equipo, ¿ok? Papis y mamis, vayan preparando todas sus bolsas. Y niños, nos ponemos de pie. Arriba, arriba, arriba. Volteamos con sus papis. En posición de carreras. Y atención, porque el primer objeto que vamos a pedir aquí al frente, atención niños, hay una sola regla muy importante. Solo va a ganar el primer niño que me entregue el objeto en la mano. El primero, los demás se van a su lugar, ¿ok? Y el primer objeto va a ser una credencial de lector. Rápido, 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 rápido. Una credencial de lector, listo. Todos los niños pasamos a sus lugares. Princesa, vente de este lado. Dinos bien fuerte tu nombre. Roberta. Rebeca, ¿cuántos años tienes? Roberta. Ah, Roberta, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años, princesa. Para que te puedas llevar un premio y un mundo para el equipo de las niñas, tienes que adivinar una pista que va a poner el DJ, que pueden salir en películas de Disney, caricaturas, en cualquier lado. ¿Estás lista? Sí, entonces pon mucha atención porque dice así. Tus ansias de amar has mentido. ¿Te la sabes o pasamos a tu mami? A la mami. ¿A la mami la pasamos? ¿Si no se la sabe? Ok, vamos a poner otro más sencillo, ¿ok? Pon mucha atención. Ok, pon mucha atención. ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Estás lista? Ok, pueden salir en películas de Disney, como puede ser Frozen, puede ser la película de Coco, Moana, cualquier, ¿ok? ¿Has visto todas? Sí, capitán. ¿Sí? ¿Tú sabes esa pista? ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¿En dónde sale? En Boba Esponja. En Boba Esponja, correcto. Para que te lleves el premio, me tienes que decir cómo se llama el mejor amigo de Boba Esponja. Patricio. Patricio, punto para las niñas. ¡Bravo! Otra vez, niños, nos ponemos todos de pie. Arriba, 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 arriba. Y me tienen que traer aquí al frente un cepillo de dientes. Rápido, 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 rápido. Un cepillo de dientes aquí al frente. Rápido, 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 rápido. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Los niños o las niñas? ¿Nadie trae un cepillo de dientes? ¿Qué pasó, mamis? Ok, otro objeto. ¡Una servilleta! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Listo! Vente de este lado. Princesa, dilo bien fuerte. ¿Cómo te llamas? Fernanda.
Fernanda, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años, ¿eres inteligente? Sí. ¿Qué tanto del 1 al 10? 10. Ok, princesa, pon mucha atención a la pista que se va a escuchar y que tienes que adivinar. ¿Estás lista? Sí. Sí, pon mucha atención y dice así. ¿Te la sabes? Elsa. ¿En dónde la has escuchado? Frozen. En Frozen, correcto. ¿Quieres que tu punto valga por 2? Sí. Sí, te voy a hacer muchas preguntas de la película de Frozen, ¿te parece? ¿Cómo se llama la princesa y la reina de la película de Frozen? Anna y Elsa. ¿Cómo se llama el villano de la película? Hansi. ¿Cómo? Hansi. Hans, correcto. ¿Cómo se llama el vendedor de hielo? Kristoff. ¿Y su mejor amigo? Ben. Es Ben, correcto. Y por último, ¿cómo se llama el muñeco de nieve? Olaf. ¿Y a él le encantan los? Abrazos. ¡Punto para las niñas! ¡Bravo! Mira, te voy a... Bueno, las niñas van 2-1. Pero como ella me trajo el primer objeto que fue un cepillo, le voy a dar también un premio. Aquí tiene, ¿de quién es? Aquí tiene, Suiza. Atención, el último objeto que vamos a pedir aquí al frente, ¿cuál va a ser, Marshall? ¿Tú me lo dices? Ok. Va a ser un vaso totalmente vacío. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Un vaso totalmente vacío. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Listo! Ya llegaron. Primero, se me hace que todos los puntos se los van a llevar las niñas. ¡Corre a tu lugar, princesa! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! Vente de este lado y dinos bien fuerte tu nombre. Valentina. Valentina, ¿cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿Algún niño quiere un premio? ¿Tú quieres un premio? Sí, corre de este lado. Pon mucha atención a lo que tienes que hacer. Vas a tener que ir a donde están los vasos y también vas a tener que traer un vaso vacío en 10 segundos. ¿Estás listo? Sí. 10 segundos. Y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Listo! Ponemos el vaso enfrente. Y ahora, chicos del salón, si me pueden hacer el favor de llenarles el vaso hasta la mitad, corran con el chico. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido! ¡A que le llenen el vaso! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Corran de este lado! Muy bien, ¿quién está de este lado? Campeón de este lado. Vamos a poner el vaso enfrente. Y vamos a ver quién se toma primero el agua, ¿ok? Sí, ¿están listos? El equipo que gane se lleva todos los premios, ¿ok? Y empezamos a la cuenta de 3. Brazo bien estirado. Hasta el frente. Y dice 1, 2, no tiene que quedar ninguna sola gota, ¿ok? Y dice 1, 2, 3. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vamos a ver quién se toma primero el agua. Si el equipo de los niños o el equipo de las niñas. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ganaron las niñas! ¡Bravo! Princesa, corre a tu lugar, campeón. Te quedas aquí conmigo, vente. De este lado. Dinos bien fuerte, ¿cómo te llamas? Lucas. Lucas, ¿cuántos años tienes? 8. ¿Quieres un premio? Sí. Sí, para que te lleves un premio vas a escuchar una pista musical, ¿ok? Esta es la última para que le puedas dar puntos a los niños y todos tengan premio, ¿te parece? Pon mucha atención porque dice así. ¿Te la sabes? Sí, ¿a dónde sales? Correcto, para que te lleves premio para todos los niños. Me tienes que decir dos personajes que salgan en Jake y los piratas, pero que no sea Jake. Scully y Smee. ¡Punto para los niños! ¡Bravo! Y ahora sí, niños, díganos bien fuerte, ¿quién va a querer premios? Va a tener premio el niño o la niña que esté aplaudiendo más fuerte. El que esté gritando más fuerte. El que esté zapateando más fuerte. El que esté de pie. No va a tener premio. Tienen que estar bien sentaditos y aplaudiendo al ritmo de la música. Pero pongan mucha atención. Les habla la policía. Sigan las instrucciones la para pasar el control. Saquen las atención manos lo de los bolsillos, decir, ¿okay? Y levanten los todos con las manos arriba. Arriba, 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 manos arriba. Así, así. Y ahora. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas cosas. Todos aplaudiendo fuerte. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Y ahora díganme bien fuerte, ¿quién va a querer premio? Fuerte, ¿quién va a querer premio? Todos aplaudiendo.
aplaudiendo fuerte, así como. ¡Buena música! ¡Fuerte! ¡Esto suena! ¡Scooby-Doo-Pop! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y el pum! ¡Y el pum! ¡Y el pum! Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Ustedes les van a ayudar a sus niños a ganarse una pelota, ¿eh? Pero tienen que estar haciendo mucho ruido. Mesas, equipo número 2. Y estas dos mesas, equipo número 3. El equipo que haga más escándalo va a tener más pelotas. Escándalo, equipo número 1. En 2. En 3. 1. 2. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos a mover. Ahí se van a dar cuenta de todas nuestras promociones y una extensa galería de fotos que tenemos para ustedes. También recordarles que este martes 6 de marzo, Mundo Fantástico estará realizando su Open House en el Salón Bombastic Pizzas en Lázaro Cárdenas. Ahí se pueden dar cuenta de todas nuestras promociones. Van a poder todos los espectáculos como lo es Pou Patrol, como lo es Coco, Soy Luna, Frozen, todo lo que tenemos para todos ustedes, ¿ok? Y ahora sí, la segunda noticia es que nosotros ya nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes darle la última, pero la más fuerte de las flotas a ese campeón. Que se escuche bien fuerte y dice, una, dos, tres, ¡al avío! ¡Fuerte el aplauso, bravo! Y ese mismo aplauso para Mami, para Papi, por habernos invitado a esta bonita fiesta. No nos queda más que decirles que se sigan divirtiendo. Y hasta la próxima. Somos amigos del mundo. Fantástico. Adiós. Gracias. Y la otra mané. Y la otra mané. En el codé. Que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile. Pepa y Don Manuel. La mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo. Donde vaya yo diciendo. La mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile. Que lo baile todo el mundo. Con el perro de Facundo. Con el gato de la Inés.
mané. Una mané. Muy arribé. Muy arribé. Y la otra mané. Y la otra mané. En el hombre del compañeré. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel. La mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo. Donde vaya yo diciendo. La mané se va a poner. Que lo baile. En la rodillé. En la rodillé. Y la otra mané. Y la otra mané. En el culé. Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel. La mané se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo. Donde vaya yo diciendo. La mané se va a poner. Que lo baile. Rodillé. Levantar la rodillé. Poner el codé. Poner el codé. Abrir la mané. Abrir la mané. Y en la naricé haciendo burlé. Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel. La mané se irá.